Mira que está Hello. grabando la reunión. Good evening. Yes. Good evening. Good evening. How are you? ¿Cómo están? Fine. Fine. Very fine. Fine. You? You very good. Tired. It's only one day. Apenas es miércoles. Y ya no puedo con esta vida. All ¿Y right. tú? Exactly, right. Especially it stopped raining. I don't know in Santa Ana, but in San Salvador, it's not raining. Like, not in winter. No sé si está igual, pero acá no está lloviendo para nada. Diosito, se olvidó que era invierno acá. We need the winter. Okay. Habíamos quedado que les voy a ir ayudando con la plataforma, la tarea del día anterior cada día. Okay. So, that's what we're gonna do right now. Miren. Comparto la pantalla. Esta sección que dice instructor, ustedes no la tienen en su plataforma porque es exclusivamente para los instructores, pero acá se los puedo ir mostrando para que ustedes vayan viendo cómo van en la plataforma. Por si hay alguna actividad que ustedes estén pendientes o algo, pues acá se va a ir viendo, ¿okay? En este caso, Alma ya tiene la primera semana completa de tareas. Carlos Eduardo también, Cruz del Carmen también, y todos los demás estamos pendientes de la plataforma de las tareas de la primera semana. Pero estamos bien porque no ha terminado la primera semana, así que tienen hasta el sábado para completar. ¿Okay? Entonces, vamos entonces ahora a ver la tarea del día 2. Siempre es Unit 1. Es la que estamos viendo esta semana. Y tarea 2, que es la que corresponde al día martes, que sería ayer, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, read the following question. Choose the best answer. ¿Okay? Pregunta, ¿is she Rebecca? No. ¿Cuál sería la Yes, respuesta? she is. Correct. Yes, she is. Vamos con number two. You, Miguel, and Ricardo. Ah. Exactly. Are you, Miguel, and Ricardo? Correct. Number three. Is Thomas? He is Correct. he. Is he Thomas? He. Tercera persona masculino. He. Number four. Are we friends? Are we No. friends? No, we are No. not. No, we are not. No, we are not. Right? Very good. Number five. Are your bosses here? Tus jefes, plural. Are your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. Correct. Yes, they are. Right? Luego ustedes le dan enviar. Y ahí ya completaron la tarea del día martes. Tarea 2 que corresponde al día martes. ¿Okay? Mañana jueves vamos a hacer la que corresponde a hoy y así vamos a ir y el viernes terminamos con esas 12. Y así ustedes pueden ir al día o al menos ya van viendo cómo es para hacerles todas el sábado si prefieren. ¿Okay? So, now I'm going to show you that. Okay. ¿Quién me refresca la memoria? ¿De qué estábamos hablando ayer? ¿Cuál fue el último tema que vimos ayer? Era el verbo to be, pero ¿qué categoría? Verbo to be. ¿Qué categoría era? Affirmative, negative. Ambas. Ambas, ajá. Ambas. Yes, we saw affirmative, negative, y vimos la introducción a preguntas con el verbo to be. Yes, específicamente yes or no questions, right? No hemos visto todavía information questions y no estamos tocando verbos de acción todavía. So, we were talking about yes or no questions with the verb to be. Okay, cero estar preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, cualquiera de ustedes, are you in your house? Yes, I am. Correct. Y ahí esa parte es importante. Anoche me fijé que algunos de ustedes estaban preguntando en tercera persona y el otro contestaba en primera persona.
Entonces, en este caso, preguntamos en segunda persona, usted o vos, ¿okay? ¿Estás tú en tu casa? Y la persona que contesta, contesta en primera, sí, yo estoy en mi casa, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a Almita, por ejemplo, Almita, are you in the office? No, I'm ¿Okay? Le pregunto a ella en segunda persona, you, are you in the office? Y ella contesta en primera, not. I am not. No, I am not. O No. si estuviera ahí, ya está bien. ¿Okay? Cuando le estamos preguntando directamente a la persona, vos sos o vos estás, es you, are you. ¿Okay? Y así es sobre una tercera persona, y quizás no está ahí mismo, ahí sí ocupamos el is he or is she. Por ejemplo, Almita, is your boss in the office right now? En este momento, is your boss in the office? No, he isn't. Exactly, right? Ahí es tercera persona. Miren, is your boss? Y ella, no, he is not, right? Ahí sí en tercera persona, pregunta y respuesta, right? Y con plurales igual, pregunta y respuesta es plurales. Solo cuando preguntamos directamente, ¿eres tú o estás tú? Ahí en segunda persona. Y contestamos en primera persona. Ahí. ¿Okay? Vamos a ver, le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes para que se vayan calentando motores. ¿Okay? Vamos a ver, Luis. Luis, are you happy? Tiene el micrófono cerrado, Luis. Are you happy, Luis? Are you happy? ¿Me escucha, No, Luis? no dicen. No, he's not happy. Okay, vamos a dejarlo para el último, Luis. Oswaldo, le vamos a preguntar a usted. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Oswaldo, are you hungry? Hambriento, hungry. Are you hungry? Very Yes, much. I am very hungry. good. Correct, very good. Contesta en primera persona. Okay. Cecilia. Cecilia, are you at the beach right now? En la playa? Are you at the beach, Cecilia? Tiene el micrófono cerrado. ¿Sí? También anda en la playa. Vamos con Carmen, Carmen Hernández. Are you ready, Carmen? Yes. Okay. Carmen, are you at the supermarket? En el No, supermercado. I'm No, I'm not. Very good. Thank you. Vamos con. Ya no me contestó. Vamos con César. César, are you in your car? Are you in your car? ¿Cómo? Está en su carro. Are you in your car? Yes, I am. Okay, perfect. And then we're going with Melissa. Melissa no escucha. Melissa. Yes. No. Hola. Hola. Bueno, vamos a preguntar, Melissa. Are you sad? Triste. Are you sad, Melissa? No, No, I am not. I am not. Perfect, very good. And so on and so forth. Y así van. Cuando le quieren preguntar a alguien si sos o estás, ocupan are you. Okay? Y la persona contesta en primera persona. Yes, I am o no, I am not. Dependiendo del contexto. Okay? So. Y luego ya sabemos, terceras personas se apunta en tercera persona, se contesta en tercera persona y los plurales es igual. El único en el que cambian es cuando yo pregunto a ti, contestas yo, right? Other than that, tenemos estas imágenes acá que vamos a hacer un ejercicio a continuación, ¿ok? Pueden ocupar cualquier cosa de la imagen. Van a tener que generar dos preguntas por cada imagen, dos preguntas de sí o no. Two yes or no question. Ojo, lo voy a hacer, esto es importante.
No queremos preguntas con verbos de acción. Solo pueden preguntar, are they, is he, is she, is it. ¿Ok? O is there, por ejemplo, hay ahí, is there, por ejemplo. Is the laptop red, por ejemplo, el laptop es rojo. ¿Ok? Oh, no, it is not, right? Ese tipo de preguntas van a ser solo sí o no con el verbo to be. Pueden utilizar cualquier elemento dentro de la imagen, no solo lo que está en primer plano. Van a ser 8 preguntas en total las que van a generar, ¿ok? 2 por cada imagen, ¿ok? No me vayan a venir aquí con esta, por ejemplo, is he running? Porque no estamos viendo progresivo y no estamos viendo verbos de acción, ¿ok? Pero, por ejemplo, is he late? Yes, he's late. O is he in his house? No, he's not in his house, right? Ese tipo de preguntas. Is he, is she, are they, is it, is there, are there. Ese tipo de preguntas de sí o no con el verbo to be. Van a escribir 2 para cada imagen. Y vuelvo y repito, pueden utilizar cualquier elemento de las imágenes para crear las preguntas, no solamente de uno, ¿okay? Son 8 las que tienen que hacer en total, 2 por cada imagen. No las contesten, solo escriban las preguntas. Y vamos a hacer el formato de que nuestros compañeros las van a ir contestando. Ustedes van a contestar las que sus compañeros le hagan. ¿Ok? Because there are 8 questions, I'm going to give you guys 10 minutes. Como son 10 preguntas, perdón, 8 preguntas, les voy a dar 10 minutos. ¿Okay? Son las 7 y 13, 7 y 14. A las 25 podemos empezar. ¿Okay? 11 minutos para que generen 2, 4, 6, 8 preguntas. De sí o no. Si las termina antes de las 25, antes de las 7:25, levante la mano y empezamos. ¿Okay? Pero tómense su tiempo, sigan la estructura y sean creativos. Hay bastantes elementos que pueden usar en cada imagen para preguntar. And if you need help, I'm here. Y si necesitan ayuda, pues me preguntan, yo estoy acá. Esto es individual. Cada uno de ustedes tiene que hacer 8 preguntas. 2, 2, 2 y 2. Preguntas de sí o no con el verbo to be, no verbos de acción. Son 8 preguntas de las 4 imágenes. Yes, son 2 de cada una. 2 de cada una. Sí, Okay. 8 en total. Okay.
Ya son las 7:22. Quedan 3 minutos todavía, pero si ya terminaron sus preguntas, levanten la mano y podemos iniciar. Ok, tenemos a Almita lista con sus preguntas. Vamos a ver quién más. Levantemos la mano para poder irlos asignando. Oswaldo, ok. Carmen, vaya, vamos a iniciar. Alma, usted le va a hacer sus preguntas a Oswaldo primero, ¿ok? Luego Oswaldo, usted se las va a hacer a Carmen. Y así vamos a ir y cerramos con Almita, ¿no? Okay. Okay. The first. Almita se le va a hacer a usted, Oswaldo. Okay. Usted va a contestar. Alison. Okay. Are they happy? Yes, I am happy. Escuchemos de nuevo. Almita. Are they happy? Excuse me. Yes, they are happy. Perfect. Are they agree? No, they aren't. Okay. Two. Is the dog with glasses? Glasses. No, no es, no es it. No, it isn't. No, it isn't. Listen. Is the dog happy? Yes. Isn't. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Three. Is he tired? Is he tired? Cansado. Yes, he is. Is he young? John, como de joven, Alma. Sí. Is he young? Is he young? Joven, is he young? No, no isn't home. No, he is No, not. no is not young. Correct. No, he's not young. And the last two questions, Alma. Four. Is he with glasses? Is he with glasses? Yes, he is glasses. He is with He glasses. is glasses. Is he cray? Cray es llorar, pero sí le No. salió, No, is he ¿no? sad, tal vez. Porque Is cray es el he? verbo de acción. Is he Ajá. sad, por ejemplo, como triste. Ah, is he? ¿Cómo se pronuncia triste? Sad. Sad. S-A-D. Sad. Sad. S-A-D. Is he sad? Yes, he is sad. Very good. Thank you, Alma. Very good question. Okay. Thank you. Nice. Okay, Oswaldo, usted le va a hacer sus preguntas a Carmen. Carmen, you ready? Yes, Okay. first. Okay. Primera, de acá. Is where are they hungry? Angry? Angry? Angry, are they Are they angry? angry? No, they are not. Are they a Yes, they are. Yes, Yes, they are. Yes, they are. Okay. Is it a dog? Is it a dog? Yes, it is. Is this a bedroom? Is this? No. No, it isn't. Good. Number three. Is he in the airport? Okay. Yes, he is. Is he in a manager? In a manager? Manager? Is he a manager? Yeah, manager. Yes, he is. Good. In the we don't know, but yes. In the last one, in number four, Oswaldo. Is he an engineer? Is he an engineer? Yes, he is. Is he a study room? No, he's not.
Fine. Very good questions, Osvaldo. Very well. No, you didn't incorporate action. Muy bien. Thank you, Carmen. Carmen, usted le va a hacer sus preguntas a continuación. Veamos quiénes ya terminaron con sus preguntas, que ya tendrían que haber terminado. Ya nos pasamos de los 25. Si no, los vamos asignando. Carmen, usted le hace sus preguntas a Mauricio. Mauricio, you ready? Yes. Perfect. Go ahead, Carmen. Okay. Number one, are they angry? Are they angry? Yes, I am. Ojo, escuchemos de nuevo. Carmen, por favor. Are they angry? Are they angry? I believe. Yes, they are o no they aren't. No, they are. No, they aren't. Okay. Number two, Carmen. Are they colleagues? Are they colleagues? Colega. They are. Yes, they are. Correct. Number two. Is it a playful dog? Is it a playful? Un perrito juguetón. Is it, Mauricio, is it a playful dog? It a dog. Puede ser yes, it is, o no, it is not. Yes, it's it. Yes, it is. Okay, second question, Carmen. Is it a bad dog? Is it a bad dog? No, it. Very good. No, it is not. Al final. Repeat, Mauricio. No, it is not. Perfect. Number three, Carmen. Is he late? Tarde. Mauricio. Is he late? Is he? Is he? Yo diría yes, he is o no, he is not. Yes, he is. Correct. Second question. Carmen. Carmen, no la escuchamos. ¿Ustedes escuchan a Carmen? Pues solo yo no la escucho. Oh, está. Energía eléctrica, no sé si es con el Oh. Oh, sí, creo que se se ve fue la porque energía. sí, Ajá, porque se creía desconectaron tres personas de un solo. sí, ahorita se fue la Oh, energía y quizás estaban solo con wifi y no estaban con datos. no. Ajá. Bueno, entonces Sí. nos quedamos con Luis. Luis, usted tiene sus preguntas listas. Ya inició con las preguntas. ¿A quién se la puede hacer? A Cecilia. Sé si usted puede contestar. Okay. Puede participar, Cecilia. Are they happy? Are they happy? Cecilia, are they happy? Tiene el micrófono cerrado, Ceci. Vaya, hoy sí, dígame. Una vez más, Luis, por favor. Are they happy? Yes, they are happy. Perfect. Next one.
Are they standing? No le escucho, dígame otra vez. Are they seen? No, eso no puede ser porque es verbo de acción. Pasémonos a la siguiente. La del perrito. Is he scaring? Is he? Scary? Is he scary? Que si da miedo. He scary? Que si es intimidante. No. No, he's not. Right. No, he's not. Correct. Right. Mm-hmm. Second question is? Yes. Is it is a dog? Is it a dog? Yes. Yes. Yes, he is dog. Okay. Very good. Next question. Yes, it is. Yes, yes. Yes, it is a dog. It. Yes, it is. Is he walk? Is he walk? No, ese es con verbo de acción. Veamos la otra. Is he? Is he sleeping? No, no se puede. No puede ir con verbo de acción el verbo to be. No. Tiene que ser pregunta, ¿es él o está él? No puede ser con verbo de acción. Por ejemplo, is he happy? Is he angry? Is he your brother? Cosas así, con el verbo to be. Okay. Veamos la última. Is he angry? Is he angry? Hola. Is he angry? Ya no escuché. Is he angry? Le preguntaba a Luis, is he angry? Que se está hambre, que se está enojado. Is he angry? No, he's not. Perfect. Y la última, Luis. Me salieron dos malas, tengo que inventar. Ah, okay. No, no hay problema entonces. Quedamos con eso. Ceci, usted le va a preguntar a Almita. Okay. Almita okay. Está ahí. Vamos a ver si está por ahí. Porque con ella cerrábamos la ronda. Quiero ver. Alma, me confirma si está, si me puede escuchar ahí, por favor. Creo que no nos escucha. Ok, nos quedamos acá con esta actividad entonces. Le voy a pasar asistencia antes de pasarnos a la siguiente actividad. Give me just a moment. Please be ready to say here or present. Okay, asegúrense de decir acá o presente o here when you hear your name. Okay, one moment. Tenemos a Alma Janet Martínez, Armi Esquini Díaz, Carlos Eduardo García, César Heriberto Roca, César Omar Serna, Cruz del Carmen Hernández. Here. Thank you. Doris Cecilia Lima. Present. Thank you. Eric Rogelio Guzmán. I'm here. Thank you. José Mauricio Martínez. Present. Thank you. Josué Jonathan Roca. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lizeth Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. I'm here. Thank you. Hulda Lizeth Boyat. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Y Zulma Noemí Linares. Pregunta existencial. ¿Ustedes conocen a estas personas? Hulda, William, Zulma, Noemí.
A todos. Dices a Omar. Y de casualidad no saben por qué no se han conectado desde el día lunes. No han estado en ninguna de las clases. Y ya vamos el tercer día. César y Jonathan creo que no se han conectado porque estábamos en una reunión. Creo que no han llegado a sus casas. Ah, okay. Este, son los únicos que sí se han conectado. Los demás sí los conozco. Ok, sí, porque ajá, creo que Hulda y Zulma Noemí no las he visto desde el lunes. Y como el grupo es cerrado, en teoría tendrían que estar todos conectados. Pero usted es el grupo privado, así que should be everyone here. Todos deberían estar aquí. Ok, in the meantime, we're going to the next activity. And we're going to do a listening, ok? Vamos a hacer una actividad. Ok, tenemos. Le voy a compartir la pantalla. Okay. Ayer nos faltó que ver este tema, los números, okay? We were talking about the numbers. So, la mayoría de ustedes quizás ya lo vieron antes o ya se lo pueden, pero vamos a refrescar la pronunciación. Más que todo nos importa la pronunciación, right? Les mencionaba el día uno, yo me enfoco bastante en pronunciación. Me interesa que mis alumnos pronuncien bien desde el principio, right? No quiero que vayan llegando avanzado, intermedio avanzado, con pronunciación equivocada, right? Así que vamos con pronunciación. Lo que les recomiendo ahorita es que cierren los micrófonos y repitan en sus casas. Yo les voy a ir diciendo la pronunciación una por una y ustedes la van haciendo en sus casas. Después abrimos los micrófonos y yo les voy a decir, vaya, fulanito de tal a tal número, lo lee, usted de tal a tal, usted de tal a tal, ¿ok? Primero escuchamos solo la pronunciación con el micrófono cerrado, ¿ok? Vamos entonces, one, one, ¿ok? Two, two, three, three, no es three, es three, como la Z, three, ¿ok? Four, four, no decimos four como la solo la O, suena como la U, four, okay, five, ojo, que no decimos five, decimos five, vibra el labio, five, right, six, seven, eight, nine, ten, aquí no decimos nine, decimos ni night, decimos nine, como N, doble N, 9, 11, uy, tenemos el siguiente, 11, 12, 13, 14, 15, ojo, la pronunciación en esto, todos termina en IN, 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, ok, y ahí empezamos, 21, 22, 23, 24, solo le agregamos el 20 y vamos así hasta llegar a 29, cuando llegamos a 30, ok, y aquí empieza la parte de la pronunciación. A veces que ustedes quieren decir 30 y dicen 13, o si quieren decir 13 y dicen 30, right? O de ahí que les mencionaba, del 13 al 19 todo suena como in, y del 30 al 90 todo suena como t, o t, right? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, okay, 13, y acá, 30, 14, 40, son pronunciaciones diferentes, okay, 15, este es 50, 16, y este es 60, 17, y este es 70, 18, y este es 80, 19, y este es
90. Okay. De ahí que llegamos 91, 92, 93 y hasta que llegamos a 99, 100 o puedes decir a 100. Ya sea a 100 o 100, las dos también. Luego van y se resetea todo. 101, 102, 103, hasta que llegamos al último y nos pasamos a 1000 o a 1000, cualquiera. ¿Okay? Ojo, es como Z, 1000, right? T, S, 1000, right? Then we go and so on, 1001, 1002, or 1001, 1002, hasta que llegamos a 2000 y así hasta que llegamos a 1,000,000. Ok, algunos tips. Cuando yo estoy leyendo cifras, cantidades, las voy a leer siempre de la más alta a la menor, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo acá en el chat, le voy a poner un número cualquiera, ¿ok? 155, ¿ok? Entonces yo voy a decir, la voy a leer, la más alta sería 100, ¿ok? Entonces 155, ¿ok? No voy a decir 155, voy a decir 155 o 155, ¿ok? Si tuviera esta, sí, 1263, cantidad, ¿ok? Voy a empezar con el 1000, luego con los 200 y a la menor, ¿right? Que sería 63, no 63, 63, ¿ok? Entonces lo leo, 1263 o 1263, ¿ok? Así leo las cifras específicamente. Identifico cuál es la cantidad más grande y luego la voy separando, ¿right? Y si fuera un poco más larga, diga, ¿ok? And then we have this one, ¿ok? Voy a separar la más larga primero, la más grande, y luego la que le sigue y la última más pequeña. Vuelvo y repito, no se hace de uno, de dos a uno, ¿right? No es como 85,236, no, 85,236, ¿ok? Entonces sería 85,236. Ya lo leo rápido, 85,236, 1,263, 155, ¿ok? O 155. A veces, para los números como este tipo de números, vamos a poner 3,500. Normalmente, ustedes lo leerían 3,500, ¿ok? En inglés nativo, la gente que habla inglés nativo, a veces lo dicen como 3,500. Están diciendo 3,500. Ellos pueden decir, van a escuchar ustedes que a veces ellos, en vez de decir 3,500, ellos dicen 3,500. 3,500 no existe como tal, pero así lo pronuncian ellos. Y entre ellos se entiende que se refieren a 3,500, 3,500. ¿Okay? O si dijeran por lo menos, what is this one? Igual, okay, 4,500, ellos dirían 4,500, okay, y así, para este tipo de números, ellos como completos, así, a veces ustedes van a escuchar, y sí es normal, sí se puede usar, que ustedes digan en vez de 1,500, perdón, 1,600 o 1,600, pueden decir de una vez 1,600, también es válido, eso se puede. Eso es con cantidades, ¿ok? Hablando de cifras. Ahora bien, si yo voy a leer los años, por ejemplo, 1998, I'm talking about the years, estoy hablando de los años, hasta el 2000, todos los que estaban antes hasta el 2000, solamente se pueden leer de dos en dos. Por ejemplo, si usted quiere decir que nació en 1998, como es un año, no lo voy a leer 1,900, voy a leer 1998. 1998, así se leen los años.
La primera cifra y la segunda. No va un del mayor al menor, no. ¿Okay? Usted nació en 1983. ¿Okay? Oh, I was born in 1983. 1983. La pronunciación de los años, todo lo que está antes del 2000, es de dos en dos. ¿Okay? No es igual que las cifras, que leo de mayor a menor. ¿Okay? Ahora bien, del 2000 hasta ahorita y lo que sigue, sí tienen las dos versiones. Usted puede decir, si usted nació en el 2001, usted puede decir, I was born in 2001, o puede leerlo, I was born in 2001. Las dos están bien. ¿Okay? O si nació en el 2010. ¿Okay? I was born in 2010. De dos en dos, 2010. O puedo leerlo de corrido. I was born in 2010. I was born in 2018. O 2018. Del 2000 para acá, usted tiene las dos versiones disponibles. ¿Ok? Then, when we're talking, Alma, digamos. ¿Y si nació en el 2000? Igual, puede ser 2000 o 2000. 20. 00. Double. 2000. Okay. O en 2000, cualquiera de las dos. Okay. All Okay. right. So, here's Thank what you. we're going to be doing. Here's what we're going to be doing. We are. Les voy a dejar de compartir acá. Y a continuación, les voy a mostrar en la pizarra. Just a moment. Solo les quiero mostrar a la hora de esto lo vamos a ver más a detalle un poco más adelante, pero quiero que lo puedan utilizar ahorita, ¿ok? Como lo básico. Cuando ustedes quieren preguntar cuánto cuesta algo, la pregunta que ustedes hacen es, esperen, no puedo ver. How much is? O how much are? Okay. Esas son las dos formas en que ustedes, depende si lo que van a preguntar es en singular, how much is, y si es en plural, how much are. Por ejemplo, ¿cuánto vale el celular? How much is the cell phone? How much is the cell phone? Okay. O si preguntara por los lentes en plural, how much are the glasses? How much are the glasses? ¿Cuánto cuestan? ¿Right? Y ocupando el verbo to be. Y la respuesta puede ser simplemente dicen el precio. Por ejemplo, how much are the glasses made? $300. O puedo decirles la respuesta completa, la de conversación, la natural, la que queremos usar. The glasses are. Okay, vamos a poner la pregunta. How much are the glasses? Okay. Y la respuesta sería, the glasses are, y digo de un solo el precio. The glasses are $300. Un ejemplo. Okay. The glasses are $300. Oh, how much is that house? ¿Cuánto cuesta esa casa? How much is that house? Ah, that house is $100,000. That house is $100,000. ¿Ok? Entonces, sí podría ser que ustedes solo digan como el precio, ¿verdad? How much is that house? Oh, $100,000. Pero suena como no mal educado, pero suena informal que ustedes solo digan directamente el precio en vez de usar parafrasear el objeto o la cosa. Okay? That house is $100,000. How much are the glasses? Ah, 300. En vez de the glasses are $300. Mucho más educado, okay? Mucho más amistoso la forma de conversar. Entonces, mi recomendación
ocupen la versión completa para frasear el artículo por el que se les pregunta. Y luego is o are, si es plural o singular, y el precio. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? With the numbers? Yes? No? Ok. Si no están, si lo están viendo la pizarra. ¿No? Yes. Ok, thank you. Ok, entonces lo que van a hacer a continuación es que van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que incorporen tanto verbo to be, affirmative, negative, y yes or no questions, o sus respuestas, pero obviamente incorpórenla donde se pueda. No es que la conversación va a ser solo de eso. Incorpórenla donde se pueda. Lo que sí tienen que incorporar bastante es estas dos preguntas. How much is or how much are? Y ocupen cantidades altas para que puedan practicar. ¿Okay? Luego hay otro ejercicio en donde cada uno de ustedes va a ir leyendo cantidades y años que vean en pantalla. Pero antes de eso, creo que es mejor que nos familiaricemos en grupo, lo practiquemos en grupo y luego ya nos vamos uno por uno. ¿Ok? So, vamos a hacer cuatro salas, dos, dos y una de tres. ¿Ok? Las salas están abiertas en este momento. Acuérdense que es conversación. Todos tienen que participar. Uno pregunta, uno contesta, uno hace comentario, etc. Requisito es que ocupen how much is o how much are y cantidades y el verbo to be. Vamos aceptando la pantallita para entrar a la sala, por favor. Eric, ¿pudo ingresar a la sala o tiene problemas?
Pues les vamos a dar unos segundos en los que regresan los demás de la sala. Okay, now that we're all back, we're gonna start to listen to those conversations. We're gonna begin listening. Vamos a escuchar sus conversaciones. Dijimos que el requisito era que incorporaran el verbo to be, afirmativo, negativo, preguntas, donde se pudiera, ¿verdad? No es que la conversación iba a ser basada en el verbo to be. Y lo que sí era requisito era que ocuparan how much is o how much are y cantidades, okay. Entonces vamos a escuchar la primera conversación. Tenemos a la sala 1 con Josué Jonathan, Luis Escarate y Oswaldo Salguero. Adelante. Hello. Are you the salesman? Yes, I am a salesman. May I help you, please, sir? Mute is a computer. The cost of the computers is $950. How much are its speakers? Ah, okay. The speaker costs $20. How much it is hat? I don't have hat in this morning, but the cost is $10. Give me five. Okay, see you later. All right, that's a good conversation. Me encanta que han venido evolucionando la conversación de lunes, la conversación de martes, la conversación de miércoles. Se ve cómo van avanzando cada elemento que le van poniendo. Very good job. Les digo que a la hora de conversar en inglés, cosas como la entonación, la confianza, la fluidez, todo influye en cómo yo voy a hablar al final, right? Así que muy buen trabajo, grupo. Bueno, estuvo muy bien esta conversación. Now we're going to listen to room number 2, and we have Alma Martinez and Mauricio Guerra. Go ahead. Wow. Hi, Mauricio. How are you? Very good, I'm fine. Okay. How much are your shoes? How much are your shoes? Mauricio. Are shoes $30? Oh, are you happy? Yes. Okay. Bye, Mauricio. No, not okay. Solo yes no es una respuesta. Mauricio, queremos respuestas completas. Are you happy? Yes, I'm happy. Yes, I am. Yes, I am. Yes, acuerden, ustedes están en la etapa que necesitan seguir todos los elementos de la estructura para memorizárselos, para familiarizarse. Cuando ya sean parte de ustedes, de su día a día, entonces ya pueden usar abreviaturas, contracciones, pero ahorita ocupamos todas las partes, ¿ok? Hasta que nos familiaricen. Ok, thank you, room number 2, Alma, Mauricio. Straight to the point, utilizamos las estructuras que buscábamos. Buen trabajo. Vamos a continuación a escuchar a la sala 3. Tenemos a Cecilia Lima y a Melissa Álvarez. Go ahead. Cecilia, Melissa, pueden iniciar. Meli, Hi. How much is the car? The car is
6,500. Thank you. How much are the shoes? Is the shoe are $15? Solo hicimos la de las preguntas. Oh, okay. Sí, pero sorry. Bien. No, no, okay. No hay problema. Siempre y cuando le practicaran la estructura, estamos bien. So, y la manejaron okay. Very good. Okay. Thank you. Remember okay. Thank you, Ceci, Melissa. Gracias. And now we're going to listen to room number 4. Vamos a escuchar la conversación de Carmen Hernández y Eric Guzmán. Go ahead. Go ahead. Okay. Hello, good evening. How can I help you, sir? Hi, good evening. How much is the jacket? The jacket is $100. Do you have red? No, I don't have in red. I just have in yellow. Do you have a sneaker? Yes, I have. How much are? They are 1,050. Are you kidding? Kidding me. Are you kidding me? Carmen, no, I am not. Very good, Carmen, Eric. Thank you for that conversation. También bastante fluida, bastante suelta, y con buena entonación y las estructuras. Okay? So thank you. Very good job. Okay, so now we're going to do the activity I was telling you about. It. Ahora vamos a hacer la actividad que les estaba mencionando, que es de leer cifras individuales, ok, solo para terminar de practicar este tema de los numerillos. Just a moment. I'm gonna share this one. Y acá en Google tenemos una cosa que se llama Random Number Generator. Genera números al azar, ok. Entonces, al que le toque participar, va a leer tres diferentes cifras, ok. Nada complicado, por ejemplo esta, 958. Ok, vamos con la siguiente. Generamos uno más. Lee la siguiente. 167. Ok, lo ponemos uno más. Ok. 47,124. Ok, lee sus tres cifras y ya estuvo su práctica. Ok, vamos a ir, vamos a pasar cada uno. Ok, de nosotros. Who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? Yeah. I teacher. Ok, vamos entonces con Eric. Y luego vamos con Almita, ¿ok? Ok, Eric, vamos a cambiarlo. Vamos cantidades más bajas. Ok, this one. 253. Very good. Then we're going with the next one. 352. Yay, very good. $523. Very good, Eric. Thank you. Vamos con Almita. Ready, Alma? Tiene el micrófono cerrado, Alma. $523. No, esa era la de Eric. Esta le toca. $212. Okay. Vamos con la siguiente entonces. $6,480. Correct. 6,480. Very good. Vamos con una más. Eso me cuesta, viera cómo me cuesta con los números. Ajá, por eso es la práctica. Vamos con sí. Este. Sí. Agarramos los primeros dos, que son los más grandes. Luego el... 2,200. Más arriba. No. 22,000. Ajá. 892. Perfect. ¿Le habla de corrido? 22,000,
92. Perfect, that is correct. Ahí está. Very good, Alma. Thank you. No se preocupe, lo vamos a ir incorporando siempre. Vamos con who's next? ¿Quién quiere seguir? ¿Veamos? Volunteers. Me. Okay, Carmen, vamos con lo vamos a vamos con cifras pequeñas primero. Okay, 392. Correct. Then we're going a little bit higher. 295. Correct. And then vamos con la primera. 87,758. Correct. Veamos la de corrido. 87. Excuse me? 87. Okay. 87,758. Perfect. That is correct. Ya leyendo cifras. Very good, Carmen. Thank you. Vamos con Melissa. Melissa, you ready? Yes. Okay. Vamos con la. Bueno, está muy bajito. Ahí. Vamos con la primera. 499. Perfect. Very good. Empezamos con esta. 4,000. 4,000. 382. Correct. Leámosla toda. 4,000. 382. 382. Yes. Y vamos con uno más largo, el último. Ok. Mismo escenario. Identifico la cifra más alta, luego la siguiente más alta y la última. Ok. Vamos. Ay, que los números me cuestan. Para eso estamos practicando. 84,000. Solo 969. Correct. Le damos la de corrido. Ay. 84,969. Correct. Very good. Yo sé que es incómodo al principio porque es como, se me traba la lengua o se me olvida de decir el thousand o decir el hundred. Pero no se preocupen, es totalmente natural ahorita, right? Pero por eso les comparto también donde yo estoy generándolo. Solo le ponen random number generator en Google y ustedes pueden practicar el fin de semana, en su hora de break, en su hora de lunch, pueden practicar con números así, right? Es un ejercicio sencillo que les va a ayudar a familiarizarse, a memorizarse, ¿sí? Siempre identifico la más alta primero, identifico si es million, si es thousand, si es hundred, y así voy bajando, ¿ok? Hasta la última completa. Very good, muy bien, muy buen trabajo, Mary. Thank you. Vamos entonces con, do we have more volunteers? Esta actividad es por voluntad, no es obligación. Do we have more volunteers? Oswaldo, very good. Vamos con la cantidad más baja primero. ¿Sí? No, no tan bajas. Esta. Está en mute, Oswaldo. El micrófono. 804. Sin el O, solo 804. 804. Okay. Perfect, yes. Next, a little bit higher. 473. Very good. Vamos con la última. Y vamos con la última. 75,437.
Yeah, y lo leyó todo de corrido. Muy buen trabajo, Bravo. Waldo. Yes, very good. A la primera. Nice job, Waldo. Thank you. I like the numbers. Perfect. Vamos a ver, do we have more volunteers? ¿Alguien que quiera practicar antes de que pasemos a la siguiente actividad? Jonathan. Okay, vamos con Jesús y Jonathan. Okay. Vamos con cantidad más bajitas. Ahí. Jonathan. 361. Correct, 361. A ver si nos da una más alta. Ok. 1,244. Yay, very good. 1,244. Vamos con una un poquito más alta. 67,000. Me pasó al 13 en solo. Ahí es. De un solo el 13. 57,013. 57,003. Tal cual. 57,013. Perfect. Yeah. Very good, Jonathan. Thank you. Okay. And with that, we complete this practice for numbers in this at this point. Okay. So now we're going to go to the student's manual. Y la siguiente actividad. Uy, se hizo mi presentación. Just a moment. Just a moment. Acá está. Se las comparto ahorita. The next topic we have for tonight. El siguiente tema sería entonces the alphabet. Okay? The alphabet. This would be the next portion before we move on, right? Entonces, seguir con más gramática y todo lo demás. Queremos las bases. Numbers and spelling, right? El alfabeto y luego deletrear. Deletreamos de fácil a más difícil, okay? Pero iniciamos con la pronunciación, alright? El error más común está en las vocales. La mayor parte de gente se confunde en A, E, I, O, U. La confunden. A esa le dicen A, a esa le dicen I, y al revés, okay? Entonces tiene que ser A, E, I, O, U. Ni siquiera piensen en traducirlo en sus cabezas, solo siguen vista, sonido, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, igual que con los números, con micrófono cerrado, todos van a ir repitiendo en sus casas la pronunciación que yo les voy a dar de cada una de las letras ahora, ¿ok? Y luego abrimos micrófono y vamos participando, y yo les voy a decir, lea esta columna, y así, ¿alright? O las que yo le vaya señalando, y usted me va diciendo qué letra, en English. Ok, vamos entonces a la pronunciación de la primera. No. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, no R, 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 S. Acá suena como E, pero en realidad suena como S, como, right? S, T, U, V, no es lo mismo, B que V, right? W, X, Y, Z. Ok, vamos de nuevo un poquito más rápido. A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z. Ok, volunteers, para leer las columnas. Levanten la mano para poderlos asignar. Almita, vamos a leer de derecha a izquierda, al revés de como lo estábamos mostrando. Y vamos a leer la última línea, por favor. Empezando desde Z. Está cerrado el micrófono. Alma. Z. Y, X, W, B, U, T, S. Yes, very good. Siguiente columna, ¿quién sigue? Thank you, Anita. Veamos, do we have more volunteers? A ver. Vaya, vaya, se me hace que ya todos pueden deletrear porque no quieren practicar. Oswaldo, please, vamos con la penúltima columna, de izquierda, de derecha a izquierda. R, U, O, N, M. Very good, thank you. Eric, nos ayuda con la segunda, por favor, de derecha a izquierda. Ok, teacher. L, K, J, I, H, G. Thank you, that was good. César, que está por ahí, nos ayuda con la primera. Veamos, veamos. Creo que nos hace falta. Mauricio. Ok, Mauricio. Vamos, de la primera línea, de derecha a izquierda. F. Esta, vamos desde la F. A. A. I. 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 D. C. Yes. B. I. A. A. Yes, correct, thank you. Y de ahí viene lo que yo les mencionaba. A veces las vocales, los sonidos, los confundimos porque los asociamos con el español o lo queremos traducir. Y no, acá lo que les decía. Ahorita mente despejada, solo veo la letra y veo el sonido. Eso es lo que yo tengo que memorizar. A. I. A. I, O, U. A, E, I, O, U. Right? A. I, O, U. Correct. All right. Les voy a dar un tip también para que se lo puedan descargar o buscar ustedes. I'm going to share this thing with you. En Google ustedes pueden buscar, pongan así, Native Alphabet. English. Native Alphabet in English. El Native Alphabet es el alfabeto fonético, la versión universal del alfabeto en inglés. Pueden ponerlo en imágenes y descarguen o tomen la captura a cualquiera de esas. Y van a ver esto, ¿sí? El military alphabet, lo que ven acá. ¿Sí? Cada una de las letras del abecedario tiene un como sonido, ¿okay? Como con la que se puede asociar. Hay personas con acentos diferentes en todas partes del mundo que les van a decir las letras de otra forma. O no se les vamos a entender porque hablan diferente. Pero lo que siempre, siempre, siempre nos va a ayudar es el military alphabet.
Hay una, por ejemplo, si yo en español digo, mi nombre es Vicri, ¿okay? Voy a poner acá, Vicri. Yo le voy a poner V, as in, según el alfabeto, Victor. V as in Victor. I, as in India. ¿Okay? K, as in Kilo. R, as in Romeo. ¿Okay? I, as in India. Y eso yo le traigo mi nombre. ¿Okay? Si usted quizás por interferencia o por lo que sea no escuchó la letra, pero escucha la palabra con la que inicia, usted identifica qué letra es. Esa palabrita que va en medio de esas dos, as in, es el equivalente en nosotros para decir de. De Vicky. Y de iglesia. ¿Okay? Entonces, ese de es as in. ¿Okay? Entonces, si usted quiere deletrear ocupando estas referencias, mucho, se le va a hacer mucho más fácil en general deletrear y va a haber native speakers. Los native speakers ocupan el negro alfabeto, así que todas las veces que deletrean, porque es mucho más sentido para todo, tanto para el que deletrea como para el que. Ok, what is your last name? ¿Cuál es su apellido? Arévalo. A as in Alpha, R as in Romeo. Ok, y aquí está R as in Romeo. E as in Echo, V as in Victor, A as in Alpha, L as in Lima, O as in Oscar. Si se repite varias veces, no importa, la repito, ¿ok? A as in, por ejemplo, Arevalo, lleva dos A, Arevalo. Vuelve a decir A as in Alpha dos veces, no pasa nada, se puede repetir, ¿ok? So it's really important, it's really useful that you can memorize. Si se lo pueden memorizar así, mucho que mejor y mucho más fácil para ustedes. Ya se van a dar cuenta en el ejercicio que vamos a hacer a continuación, que si solo deletreamos con las letras, a la hora que la otra persona nos escucha, por interferencia, por sonidos, por acentos, por lo que sea, es un poco más complicado agarrar solo las palabras. Si yo les dijera, my name is Vickery, V-I-K-R-I, no es lo mismo que V as in Victor, I as in India, A as in Kilo, R as in Romeo, I as in India, right? So here's what you're gonna do right now. You're gonna go into the breakout rooms and you're gonna practice. Van a entrar a las salas ahorita y van a tener 10 minutos para practicar. Deletreen diferentes palabras entre ustedes. Ojo, palabras en inglés. Deletreame mesa. No, right? Please make sure that you are spelling words in English. Okay? Van a trabajar en las salas, mismo escenario, 2, 2 y 3. Van a tener 10 minutos. Busquen palabras en inglés y deletréenlas. Practiquen solo con las letras y luego practiquen con el negro alfabeto si lo pueden buscar. ¿Okay? Regresamos en 10 minutos y luego hacemos otra actividad. Sí, me confirma si puede entrar a la sala. Melissa la está esperando ahí.
Tengo problemas con el Intervoz, pero ya me volvió. Melissa. Melissa. Creo que se salió de la sala, Ceci. Sí, es que tuve problemas con el Inter, fíjese. Creo que me... Estaba con Melissa, ¿verdad? Sí, estaba con Melissa. Vale, ahorita le agrego. Ahí está la sala 2. Uh-huh. Ahorita ya puede ingresar. Ok, gracias.
Okay, now that we're all back to the main session, we're going to do a little bit of spelling. Vamos a ver qué palabras deletrearon ustedes. Sala 1 tenemos a Alma Martínez, Luis Azcarate y Mauricio Guerra. Ustedes le van a deletrear una palabra a Ceci y una palabra a Melissa, que son en la sala 2. ¿Okay? Ceci y Melissa, ustedes van a escuchar la palabra que ellos van a deletrear, letra por letra. Y ustedes van a decir qué palabra es, ¿ok? ¿Están listos, okay. Almita, Luis, Mauricio? Sí, sí. Okay. ¿Quién empieza? Teacher. Ok. ¿Quién ustedes quieran de su sala? La primera que escogimos. Okay. Es... Cecilia, Meli, ¿ready? Sí. Ready. Okay. Sí. Ready. Ready. Ok. Ya va yo, ¿eh? A, B, B, L, I. ¿Cómo no leí por el trueno? Te la repito yo si gusta. Porfa. Ajá. A, B, B, O, O, L. No, no es la misma. Alma de letra no. Otra. Ah, no, no. No, no, fue la primera. Es la primera, pero no, no es así. Es B-B-O-A. E-O-I. Y es la misma. Vale, se le voy a explicar. Es A-P-P-L-E. Apple. Ok. Siguiente palabra, sala 1. Alma, Luis o Mauricio. ¿Cuál es la segunda palabra que van a deletrear? La 5. La segunda. A la 5. Sí, bueno, a la segunda. Vaya, deletrea la usted. Sí, ¿cómo? Se va la señal porque viene el agua. Vaya, pero no interrumpan a Luis, porfa, porque Luis va a deletrear ahorita. Vamos, Luis. Okay. T-A-I-L-I. T A B L E. T A T A B. Yes. Okay. Correct. Very good. Room number one. Sala uno. Estamos bien. Solo tienen dos palabras. Ceci, Melissa, ustedes van a decirle dos palabras a la sala tres, que son José Jonathan y Oswaldo Salquero. José, okay. Oswaldo, ¿están listos? Ready. Okay. Ready. Primera palabra, ladies. Digo yo, Melissa. Sí, dale vos una primera y después digo la otra yo. Vale. Va. W A T E R M E L O N. W A T E R M E L O N. Watermelon. Yeah. Yes. Melly, dale. Ve, empiezo yo. B O O Q, okay. B O O K. Book. Book. Sí. Yeah. Very good. Thank you, ladies. Ok, Oswaldo, Jonathan, ustedes le van a deletrear dos palabras a Carmen y a Eric. Carmen, Eric, you ready? Mister. Hey. You can, Jonathan. You, Jonathan. First. Ok. J-O-N
they, she, es, they, and. Again, please, spell it again, porque se me cortó ya. J, O, N, A, T, H, A, N. Jonathan. Yay, correct. Good. And the second one as well, please. Okay. S, A, T, U, R, D, A, Y. Please, please. Repeat it, please. Repeat. Oh. Yes, repeat it, Waldo, please. S, A, T, U, R, D, A, Y. No sé si a ustedes les pasa, pero hay una letra que no le entiendo. La tercera letra es I, así en eco, Oswaldo. ¿O cuál letra es? S, S. Ajá. A, I. U. I as in echo. ¿Mm? I as in echo. E. We're talking letter E as in echo. Okay. Okay. Is. Mm-hmm. Okay. Is A, T, U, R, D, A, Why? ¿Qué palabra? No sé. Ajá, no. ¿Qué palabra es? ¿Tienes la palabra? Sure, no sure. Voy a cambiar la palabra. Okay. L A T E. To the point. L A T E. And the moon. Late. Late. L-A-T-E. Late. Late. Okay. Late. Y este es el ejemplo perfecto de lo que yo les mencionaba. Cuando solo ocupamos la letra, por cualquier cosa que pase, se puede confundir, no se puede escuchar, hay interrupción, se va el internet, lo que sea. Pero si ocupamos las equivalencias, es más fácil para la otra persona identificar. Por ejemplo, late. Eva es en Lima. Yo sé que solo escucho Lima y sé que es la L. ¿Okay? Así lo tenemos, teacher. I as in India, T as in tango, E as in echo. Right? Very good. Ok, nos vamos a quedar hasta acá por la hora. ¿Cuál? Y el agua. Ya se sueño, teacher. Ay, qué malo. Ok. Osvaldo, vamos era pasar... la última que dijo, ¿verdad? A-T. No, late era la última que okay. Vamos entonces con la lista. Alma y Anet Martínez. Sí. Thank you. Armin Sweeney Díaz. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Here. Thank you. Doris Cecilia Lima. Present. Thank you. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. José Mauricio Martínez. Present. Thank you. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lizeth Álvarez. Present. Thank you. Oswaldo Ernesto Salguero. Olda Lizeth Boyat. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Zulma Noemí Linares. Ok, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche.
Carlos Eduardo García, si se puede quedar para asesoría, todos los demás se pueden desconectar. Have a good night, que tengan un buen día mañana y los veo por la noche. Take care, Gracias. everyone. Good night. Bye. Good night. No worries, Oswaldo, ya le puse asistencia. Good night. Good night, everyone. Ya estuvo Oswaldo, ya le puse asistencia. Así que no se preocupen.